12 y 38 minutos de la mañana. Saludamos a Ángel y Yesca. Bienvenido. Hola, de Viveros Viral. ¿Cómo estás? Pues aquí andamos. Hoy nos va a acompañar porque nuestro Ángel, el jardinero, está hoy haciéndose un apaño. Ya les contaremos cuando lo vean el apaño que se está haciendo. Una reparación. Ángel viene de Viveros Viral, que está entre Portillo y Noves, ¿verdad? Noves, sí. Él se encarga de abastecer de plantas a Decogarden, o sea que ya están preparando, fíjense ustedes lo que tenemos aquí, las crías de las flores de Pascua que tanto les gustan a ustedes. Eso es, ya las tenemos en producción desde hace 2 meses. Y fíjense qué hermosas están, o sea que promete este año la flor de Pascua. No, promete, de momento no da problema. Bueno, Ángel nos ha propuesto un tema muy interesante, y es que hay un bichico, una especie de ácaro que se llama Swirsky, algo así como whisky para que se entiendan ustedes, que es un método natural para combatir la mosca blanca, que es lo que más afecta a estas preciosas flores de Pascua que a todos nos gusta tener en Navidad. Este ácaro, ¿dónde está? Lo tenemos aquí, lo van a ver ahí ustedes. Guardado. Sácalo ahí del bote, ya verán ustedes. Se suele criar en los huertos, o sea que es un ácaro natural que combina con las plantas. Lo hacen en estos ácaros ya los hacen en laboratorio. Exactamente, pero que también lo podemos encontrar en un huerto, sí, de manera natural. Porque ya se va soltando. Son microscópicos. Es imperceptible. Es imperceptible. ¿Verdad? No podríamos verlo. Son unos bichillos. Vamos a contar cómo funcionan. Pues hacemos una suelta en la... Vamos a hacerla. Mira, se van soltando los bichillos así en todas las por plantas. Por encima de las hojas, por, ¿no?, encima de las hojas para que ellos se vayan instalando. ¿Swisky? Pues le damos un lingotazo de whisky Y ellos lo que hacen es instalarse en cada planta. Entonces, dispersamos este ácaro poderoso encima de las plantas. Encima de las plantas. Esto lo podemos comprar, ¿verdad? Esto se puede comprar. ¿En cualquier tienda? No. Esto nada más que se compra en los laboratorios que se dedican... Exactamente. Este es de Bioser, que está en Almería, que es donde más invernaderos hay, y esto está ahora... Pero lo podríamos adquirir si tuviéramos una plantación, por ejemplo, de pimientos. Sí, para grandes superficies, sí. Tampoco vamos a decir que para una mujer pueda adquirir esto, que esto no lo pueda adquirir. Porque tenga una... Esto es para gente como nosotros de producción, o producción de hortícola, o producción ornamental. Exactamente. Entonces, ¿qué va a hacer este poderoso ácaro? Pues este poderoso ácaro va a hacer que no tengamos mosca blanca, que la flor de Pascua la ataca mucho la mosca blanca. Y que tengamos la flor de Pascua preciosa todo el año entero. Que no se pongan bichitos por debajo, que son muy molestos para la flor de Pascua. Y ahora ha traído Ángel y Yescas otro aparato, fíjense ustedes. ¿Qué es esto? Pues un fuellecito para echarlas de comer, porque mientras no haya mosca blanca hay que abastecerlos de comida para que no se mueran. Ah, o sea que antes de que haya mosca blanca tenemos que echarle a nuestro amigo el Swirsky alimento. Polen. ¿Y qué come? Polen. Polen, que lo tenemos aquí metido. Entonces, ¿no ven ustedes? Esto es como un fuellecillo, ¿lo ven el polen que sale? Y le vamos a echar el polen sobre nuestra plantación para que estos bichitos coman. Coman. Cuando ya vemos que hay población de mosca blanca, pues dejaríamos de echarlos de comer. Ya serían ellos suficientes para abastecerse de comida. Porque si los seguimos echando de comer, no se comerían la mosca blanca. Fíjense lo que sabe nuestro Ángel, así que ustedes, cualquier duda que tengan sobre plagas, sobre sus plantas, los problemas que tengan en cada planta, preguntan a Ángel y Yescas en el 925 28 87 91 o mandan un WhatsApp con la foto, como les gusta a ustedes, que Ángel y Yescas respondan. Si es que tienen también a su jardinero de cabecera, porque dense cuenta que Ángel y Yescas es el que le lleva las plantas a Ángel García, es decir, que están juntos siempre trabajando, con lo cual lo mismo le va a responder uno que otro, para que ustedes lo sepan. Es un buen cliente mío. ¿Verdad, Ángel? Que sí, así nos traen las plantas luego de hermosas, de tus viveros. Bueno, pues echamos el polen, ¿y cuánto tiempo van a necesitar este animal para abastecerse de este alimento? Si en una semana vemos que no hay mosca blanca, ¿sí?, a la semana volvemos a repetir otra aplicación. Otra vez la operación. Hasta que veamos mosca blanca. Una vez que veamos mosca blanca, dejamos ya para que ellos se vayan comiendo la mosca blanca. Hay que decir que esto ya está probado en huertos, sobre todo cultivos de pimiento. ¿Qué más? En hortícola, en Almería, que es la mayor potencia, está ya súper probado. Ahora estamos probando en ornamentales. En plantas ornamentales, como es el caso que de yo la lo tengo flor de Pascua. Este año en prueba, que es el primer año. Si me funciona, pues al año que viene, porque así evito de echar fitosanitarios y ya juego de no malgastar el medio ambiente. Exactamente, porque además es un tratamiento ecológico. Mucha gente que nos verá dirá, pues anda, la flor de Pascua. ¿Es mejor adquirir una flor de Pascua ya ahora o hay que esperar? No, hay que esperar. Hay que esperar a que se ponga roja, porque en casa no se pondría roja. O sea, en nuestra casa no se pondría nunca roja. No se pone roja por las luces, que las quita el ciclo. Noche, día, y entonces y no se pondrían rojas. ¿Y tú cómo las tienes allá en el vivero para que se pongan rojas? Pues hace el ciclo noche, día, no hay luces. En un Exacto. invernadero hace la noche y hace el día.
O sea que nadie que se le ocurra comprar una flor de Pascua ahora. Hay que comprarla a primero de diciembre cuando ya empiezan a ponerse La flor de Pascua hay que comprarla cuando esté roja. ¿Tú tienes algún truco para cuidarla? Porque siempre a mí se me ponen siempre. Vamos a ver, el truco es básico, porque es una planta que da muchos problemas. No es de aquí. Es muy delicada. Es muy delicada. Las cosas como son. El frío la afecta mucho y esta planta, cuando la tenemos que vender nosotros, es cuando más frío hace aquí. Así que hay que tratarla con mucho mimo. Hay gente que la aguanta, pero hay gente que no la aguanta. Así, yo siendo productor, cuando más guerra me dan, ahora en verde no tengo ningún problema. La planta se cría bien, no se muere ninguna, pero cuando empiezan ya las ciatas a ponerse coloradas, empieza a morirse alguna. Bien porque le ataque un hongo, bien por el frío, los cambios de temperatura. Pero por eso tenemos que prevenir hoy atajando esa mosca blanca que se llama Swirsky, ese poderoso ácaro que acaba con la mosca blanca. Nos vamos a ir a recibir una llamada que nos va a contar el director, que nos dice nuestro amigo Juan de Cuenca. Resulta que tiene una flor de Pascua. La podó, como le dijimos nosotros, pero se le han quedado más que los cuatro palos y no le ha echado ninguna hoja verde. ¿Qué le habrá podido pasar? Pues porque hay que abonarla también. A lo mejor le falta abono. Vamos a ver, esta planta tiene abono, pero date cuenta que es del año pasado. El abono ya no existe. Tiene que echarle abono para que la planta tenga comida y pueda subir para arriba, pueda brotarse otra vez. O sea que a lo mejor lo que le falta, ¿la podría recuperar nuestro amigo Juan de Cuenca? Es un poquito tarde ya, pero hay que intentarlo. En que los tallos sean menores, puede intentarlo. ¿Y qué le echa de abono? Pues un complejo, un triple 15, lo que tenga él por allí donde viva a mano. O sea, que siendo, vaya a un siendo vivero abono, o que vaya a una tienda de plantas. Siendo un abono complejo que tenga nitrógeno, fósforo y potasa, la puede recuperar fácilmente. Nitrógeno, fósforo y potasa. Si ustedes tienen el mismo caso que Juan, compran ese tipo de abono para recuperar la flor de Pascua. Todavía están a tiempo. También pueden enviarnos, si quieren, un WhatsApp y nos mandan una foto. Como por ejemplo esta foto que vamos a ver ahora, Ángel. Ahí la tenemos. Una yuca. Vamos a ver, nos pregunta Tania. Hola, me gustaría saber qué planta es esta. Gracias. Allí la tiene en su salón, pero no sabe cuál es. Vamos a ver. Tengo que cuidarla. Es un tronco de Brasil, aparentemente. ¿Y cómo se cuida el tronco de Brasil? El tronco de Brasil necesita poca agua, ¿eh? Si empezamos a ver que las hojas empiezan a decolorarse, las puntas en color amarillo, hay que regarla poco. ¿Cómo la has visto así a priori tú desde aquí? De momento se ve bastante bien. Sí. Pero que no se pase de agua. Que no se pase de agua. El tronco de Brasil no quiere mucha agua. Que nos pensamos, como es así más tropical, pues a la echamos agua. Y no. No, no, no. Nos confundimos. Es una planta que resiste bien la sequía. Hablando de agua, nos pregunta nuestra amiga Rosa. Y dice ella, ¿y cómo riego yo la aloe vera? Pues la aloe vera también es una planta que aguanta muchísimo la sequía. Sí, es verdad. O sea, puede tirarse hasta meses sin regar. ¿Qué me dices? ¿Y vive? Y vive. La aloe vera, al tener agua en los tallos, sí, se surte de ahí ella. Entonces, ¿cada cuánto tiempo tendríamos que regar pues nuestra planta de aloe vera? Pues yo una aloe vera una vez a la semana y poco más. ¿Y poquita cantidad? Y no debe estar expuesta mucho al sol porque se pone negra, se queman las hojas. Mejor dejarla a la sombra. A la sombra. Regarla una vez a la semana y dejarla a la sombra. O sea, porque si nos pasamos de agua en la aloe vera, y en invierno, pues cada dos semanas o una vez al mes. Es una planta que admite poco riego. Verano una vez a la semana, invierno una vez a la semana. Menudo se le van a poner los aloe veras a los castellanos manchegos. María nos llama de la Gamasilla de Alba. Resulta que ella puso el limonero hace 4 años, Ángel. Y nada, ni un limón ha visto todavía. Parece un agua de limón ahora para todos estos días que tienes el estómago revueltejo con los cambios de tiempo. Pues hay que saber si cuando plantó el limón, con el primer año el frío no se la vino abajo, porque suelen helarse, porque allí tienes a todos los castellanos manchegos que te están viendo, los de Novel, los de Portillo, entonces en esa cámara te digo para que estés tú mirándolo. El limonero, si no le ha pasado nada y era de injerto y le compró en un vivero, debería de echar limones. O sea que tú ya ves que después de 4 años que no eche limones, malo mula, por aquí, ¿eh? Es difícil. ¿No te gusta? No me gusta. ¿Entonces qué haces con el limonero? Pues volverle a injertarles. O sea, ¿le aconsejas que lo vuelva a injertar? Que le vuelva a injertar. ¿Y cómo hace el injerto? Pues el injerto hay que podarle la parte de arriba y alguien de su pueblo, gente que sepa hacer injertos, ¿sí?, meterle una ramita de otro limonero, injertarle para que se haga nuevo y ya. Y recupere otra vez. Y recupere y ya echaría limones. Pues te toca un injerto, amiga de Argamasilla de Alba, porque si no limones, dices que no va a haber, ¿no? No. Malo mula cuando ya no. 4 años sin achao y no echa flores, no creo que lo fea. Yo me pasó lo mismo cuando dejé de crecer, dije ya no crezco. Sí, así me he quedado. Bueno, nos preguntan también por WhatsApp esta imagen que nos manda nuestra amiga Conchi. Dice, hola, ¿cómo tengo que podar esta hortensia? ¿Cómo poda nuestra amiga la hortensia? Vamos a ver, ahora yo no la podaría la hortensia. Ah, Conchi, pues espérate. Que pase el invierno
porque así no la entra el frío por los troncos para que no la afecte mucho. Y luego, en el mes de marzo, pues depende de cómo la deje el tallo de largo, pues tendrá más flores o menos flores. Si la deja un tallo largo, tendrá más flores porque brotará más, hará más brotes y en cada brote será una flor. Bueno, la esperamos un poquito para podarla. Y ese consejo síganlo todas las personas que tienen hortensias. Nos llama otra espectadora, se llama Irene, y tiene unos gusanos en las plantas. Bueno, ¿y los gusanos qué son? Los gusanos, habría que verlo, pero... ¿Qué mosca te pica a ti? ¿Qué puede ser? Nunca mejor es que hay varios tipos de gusanos. Si es el gusano de raíz, pues tiene peligro de que la mate la planta. Y si es el gusano de otro tipo de mosca... O sea, si el gusano está en la raíz, malo. Malo. O sea, eso ya, la planta se muere. O sea, se muere sí o sí porque es incompatible. Cuando el gusano sale en la raíz, es incompatible. Y si es un gusano aéreo, pues con un... ¿Aéreos de los que están así por encima? Sí, que puede estar por encima o encima de los troncos. Sí, he visto yo alguno de esos. Pues entonces, eso con un insecticida puede combatir. ¿Qué tipo de insecticida? Pues un insecticida específico para gusanos, a donde vaya que... O sea, que busque uno para gusanos. Claro, pero porque... ¿hay algún método así natural de estos que hagas tú en el vivero? ¿De estos así rápidos? Yo, natural... ¿Así de estos rápidos que caminan? Naturales no puedo hacer nada porque nosotros nos dedicamos a producir, claro, en grandes, a grandes cantidades. Y no puedo hacer nada natural. O es químico... ¿O ecológico? Para gusanos van y compran ese insecticida y no van a tener ningún problema para que desaparezca. Pero si está la raíz, malo, que se muere la planta. Nos llama también María Luisa, desde Talavera de la Reina. Dice ella que ella lo que hace por las noches es que tapa la flor de Pascua y la deja tapaica toda la noche entera. Vamos y así a ver. Consigue que luego le salga si la hoja roja. Y ella tiene conseguido de esa manera que la salga roja, pero hay que tener mucho cuidado cuando tapa la planta porque puede fastidiar las hojas. ¿Qué peligro puede tener tapar la plancha? Pues taparla que se cueza. O sea, que se recueza que se y recueza. La hoja se pudra. Y se pudra. Si la tapa con un plástico, pues es lo que la puede pasar. O sea, que no te acostumbres, María Luisa, mucho a taparla, no es que te quedes sin ella. Si ya tiene cogido el truco y la sale bien y se la pone roja, estupendo. Pero eso que ya... le entre el aire por algún lado, que la deje por... respirar un poquito. Correcto. Bueno, pues nos llega otra foto de WhatsApp, ahí la tenemos. Dice nuestra amiga María... Hola, ¿me podrías decir qué le pasa a este laurel? Es un laurel que tiene allí en su patio. Pues vamos a ver, el aspecto que tiene es de hoja que le ha faltado el agua. El sol le ha chicharrado alguna hoja. Se ha quemado... Sí, estaba en las puntas quemadas. Por falta de agua y cuando ha hecho calor, el laurel acusa mucho eso. Y me imagino que estará el maceta que acusa más. O sea que seguramente si está el maceta... Peor, porque es mejor tenerlo en la tierra. En la tierra aguanta más la humedad y la planta tira mejor. ¿Agua? ¿Cuánto regamos el laurel? Pues el laurel en pleno verano, si está en maceta, todos los días por la mañana. ¿Y si está en la tierra? Si está en la tierra cada dos o tres días. Cada dos o tres días, pero sin pasarse con el agua. Sin pasarse con el agua. Porque le quemamos las hojas y se fastidia. No, no es que le quemen las hojas. Luego puedes hacer podredumbre en la raíz. Es que son otro tipo de enfermedades. Sigan los consejos, que es que el agua siempre al final es lo que se hace cargar a las plantas. Que somos muy cansinos con el agua. Sí. Con la poquita que tenemos en Castilla-La Mancha hay que guardarla. Pues el agua mata muchas plantas. Pues cuidadico con el agua. Bueno, pues gracias por presentarnos a estos bichillos. Ángel y Yesca, ya han visto un tipo de ácaro que combate la mosca blanca de manera natural y ecológica. Así tiene de hermosas estas flores de Pascua que verán ustedes pronto en nuestro jardín. Gracias, Ángel Illescas. Venga, muchas gracias. Hasta otro Continuamos en Estando Contigo.